Benvinguts aquí, moltíssimes gràcies. Això és un èxit i és realment molt impressionant veure-ho des d'aquí. La verdad es que cuando uno ve esta sala llena, esta sala que la mayoría de partidos de este archipiélago no consiguen llenar y que nosotros hemos llenado, cuando uno ve esto... Cuando uno ve esto, le pega un subidón, vaya, por si hacía falta, pero además le pega un subidón, y no solo por el hecho de haber subido aquí. Mirad, Ciudadanos es un partido joven, más joven aún aquí en Baleares, pero es un partido que ya va tomando cuerpo. Antes Fernando se ha referido al trabajo de asociaciones, de afiliados, etcétera. Nosotros, los que estamos en las instituciones, también realmente estamos trabajando en ello. Y eso es algo que, cuando uno va por la calle, en Palma, que es donde yo me paseo, es algo que percibes fácilmente. La gente te para por la calle, te pregunta... Bueno, generalmente no te pregunta nada, te dice, ¿usted es? Y dice, sí, yo soy. E inmediatamente dicen, pues yo les voy a votar. Claro, pues muchísimas gracias. Y no se preocupe que no le vamos a defraudar. Y entonces, sin que tú preguntes nada, o sea, como si fuera una encuesta de demoscópicas, pero sin necesidad de hacer la pregunta, dicen, es que yo antes votaba al Partido Popular, o es que yo antes votaba al Partido Socialista. Hay muchos de estos últimamente que me están diciendo esto. Es que yo antes no votaba, es que yo llevo muchos años sin votar y ahora recuperaré el voto. Pues bien, todo esto es efectivamente un indicador de que las cosas están cambiando. Y están cambiando básicamente porque el Partido Popular aquí en Baleares es un partido, no voy a decir nada nuevo, es un partido desnortado, es una especie de pollo sin cabeza, ¿no?, que no sabe muy bien a dónde va. Es un partido partido, pero no en el sentido de un partido fuerte, sino en el sentido de un partido dividido, de un partido roto. Un partido roto por la corrupción, un partido roto por la falta de criterio en muchos aspectos. Todos recordaréis, me imagino, la escena en el Parlamento de Baleares, en que ante una ley que había propuesto el mismo partido, huyeron, por decirlo de algún modo, todos los diputados para no tener que votar y no tener que mojarse en un sentido u otro, ¿no? Y este es el partido todavía mayoritario, digamos, en estas islas. El Partido Socialista es un partido distinto del Partido Popular. El Partido Socialista es un batiburrillo, ¿eh? Uno no sabe nunca... es un partido en manos del nacionalismo, por otra parte. Por lo tanto, de obrero y de español tiene ya poquísimo, y de socialista no digamos. Es un partido nacionalista... Es un partido nacionalista, un partido que en todos sus actos, en todas sus decisiones, digamos, en el sentido del voto en las instituciones, actúa siempre al dictado de sus socios de gobierno y de aquellos que a veces también lo son y, aunque no sean propiamente un partido nacionalista, funcionan exactamente igual, ¿no? Tuvimos una prueba en el Parlamento. Recordaréis también cuando Ciudadanos presentó aquella moción en 12 parlamentos autonómicos, una moción que era exactamente el mismo texto. Pues bien, el Partido Popular votó a favor de esta moción, fue coherente, Podemos fue también coherente, votó siempre en contra de esta moción, pero el Partido Socialista aquí votó en contra, en Valencia votó en contra, en Extremadura votó a favor, en Castilla-La Mancha se abstuvo, en Aragón, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso allí donde... realmente había la necesidad de pronunciarse, el Partido Socialista funcionó no como un partido, sino como 17 partidos regionales, que es justo lo que no es ni será nunca Ciudadanos. Ciudadanos, lo que dice aquí, lo dice en Extremadura, lo dice exactamente igual en Andalucía, lo dice en Castilla y León y lo dice... Y lo dice también, al final, no lo olvidemos, en el País Vasco y en Navarra, donde determinadas cosas son muy difíciles de decir y de mantener, ¿eh? Por lo tanto, el Partido Socialista hoy en día ya no es alternativa tampoco de nada. Y nos queda Podemos. Podemos es básicamente un grito, un chillido, ¿eh? En realidad, que la gente grite cuando algo nos duele, cuando estamos indignados, cuando hay cualquier tipo de cosa que nos molesta o que nos repugna incluso profundamente, es la cosa más natural del mundo. Ciudadanos también nació de un cierto grito, de un cierto chillido, y eso Albert lo recuerda perfectamente. Es decir, una sensación de que había que alzar la voz ante algo que era ya insoportable. Pero luego, una vez gritado,
la gente tiene que hacer otras cosas. Dejar de gritar, dedicarse a hablar, dedicarse a dialogar, dedicarse a construir, y eso es lo que Podemos es manifiestamente incapaz también de hacer. Hay dos aspectos que definen a Ciudadanos: la unión, la unidad, la comunidad de ciudadanos libres e iguales, y luego la regeneración, la transformación, la modernidad, todo aquello que es necesario para cambiar este país, ¿no? Pues bien, ningún otro de estos partidos que he mencionado es a la vez unión y regeneración. Algunos son unión, otros quizá son regeneración, y alguno hay también que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Por lo tanto, realmente estamos en el momento oportuno y en el lugar oportuno. Este país necesita a Ciudadanos, y por eso Ciudadanos probablemente ha llegado hasta donde ha llegado. Y ya para terminar, quisiera referirme a una anécdota de estas que, en fin, que con las que empezaba hablando, es decir, de gente a la que te encuentras y que te dice: oiga, pues yo a ustedes les voy a votar. Es el caso de un venezolano que lleva aquí en España, al menos, no sé si en Mallorca, pues ya un par de décadas, que tiene doble nacionalidad, por tanto que nos puede votar, y que, por cierto, un paréntesis, hablando de venezolanos, yo les pediría un recuerdo. Ustedes saben que el 6, es decir, pasado mañana, en Venezuela hay unas elecciones muy importantes. El 6 de diciembre, este domingo, los ciudadanos venezolanos tienen la oportunidad de quitarse de encima a un matón, a un dictador y a una persona que en este caso les está haciendo a todos la vida imposible. La solidaridad es más necesaria que nunca, y no deja de ser una casualidad que esta fecha coincida con la de nuestra Constitución. Nosotros llevamos 37 años de feliz Constitución, y ellos, que han tenido épocas también de libertad y democracia, están pasando ahora por un apuro realmente dramático. Por lo tanto, toda nuestra solidaridad, la de todos los presentes, estoy seguro que la tienen. Y volviendo a este venezolano querido, con el que el otro día tuve esta conversación, me dijo una cosa que es francamente bonita y que yo creo que es realmente una lección sobre lo que es la libertad, lo que es la democracia. Me dijo: nosotros cuando vamos a votar, es decir, el voto es para nosotros, es decir, para mi familia, una celebración. Es decir, vamos a votar y luego en casa lo celebramos, como si fuera Navidad, como si fuera un cumpleaños, etc. Y yo creo que realmente lo que nosotros tenemos que hacer es algo parecido, recordar sobre todo lo que nos costó hace ya mucho tiempo, es verdad, y mucha gente joven eso ni siquiera lo sabe. Lo que nos costó poder votar, lo que costó aquella transición que muchos ahora quieren quitarse de encima, y por lo tanto ir a votar el día 20, ir a votar y sobre todo votar por Ciudadanos y porque Albert sea el próximo presidente de España. Muchísimas gracias.